una división interna al interior del partido político. División interna liderado, por un lado, por todos quienes apoyan a Evo Morales, y por el otro lado, el ala arcista, decimos, el ala evista y el ala arcista. Los unos apoyados por las bases, los otros apoyados aparentemente por las bases, pero que en este momento el Pacto de Unidad que apoya al presidente Arce no goza de la legitimidad que debiera gozar, pese a que apoya al presidente al interior del partido político. Y le digo por qué, porque se han dividido de tal forma que existen dos pactos de unidad, el pacto de unidad que apoya a Evo y el pacto de unidad que apoya a Arce. ¿Cuál de los dos es el verdadero pacto? O sea, la pregunta es esa. Considero yo que para que se pueda definir este tema, quienes son los dueños del partido político, evidentemente se indica que son las organizaciones sociales como el Pacto de Unidad, la CSUCB, Bartolinas, Interculturales y otros. Pero para ser parte de un partido político, los componentes del partido político tienen que tener militancia en el padrón de militantes del partido político. Si no tienen militancia, ¿cómo pueden reclamar derechos? Y eso es lo que está pasando en este momento con el Pacto de Unidad del presidente Arce. O sea, el principal líder de la CSUCB, del Pacto de Unidad Arcista, vamos a decirlo así, no tiene militancia al interior del movimiento al socialismo. La señora Cuno, se tenía entendido que no tenía militancia, hasta el año pasado se decía no tenía militancia en el movimiento al socialismo, y de un día a otro apareció con su militancia. No sé qué ha pasado en ese tema, habrá que analizarlo. El otro señor, de igual manera, no tiene militancia. Y al no ser militante de un partido político, ¿cómo pueden exigir derechos al interior de él? Ahora, existen en el otro lado, en el ala de Evo, existen los miembros del Pacto de Unidad, que también son de las SUCB, Bartolinas e Interculturales, que tienen la militancia. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral aparentemente no está viendo estos detalles que hacen que el conflicto al interior del movimiento al socialismo se agudicen de tal forma que también el resto del país está pendiente de lo que vaya a pasar en el MAS, porque mañana pasado nos puede poner un bloqueo nacional de caminos, o por ahí puede generar conflicto, y el conflicto que se vive en el partido político al interior del MAS puede reflejarse también en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y el Tribunal Supremo Electoral, y eso no se hace ni siquiera en los altos tribunales de justicia, el Tribunal Supremo Electoral como juez ha anticipado que no va a acompañar. ¿Por qué? Porque ellos están incumpliendo el artículo 8, pero es que el Tribunal Supremo Electoral no puede hacer el análisis previo a lo que pueda suceder. ¿Qué pasa si estos señores del Pacto de Unidad se presentan el día del Congreso? ¿No? Pues es una posibilidad mínima, pero podría pasar. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral como juez ya ha anticipado criterio de que no, por un lado, no va a supervisar porque no está cumpliendo el artículo 8. Por el otro lado, ya ha anunciado que va a haber una segunda llamada de atención. Eso se llama, en el ámbito legal, anticipación de criterio que invalida luego el accionar del juez. En este momento no sé si el partido político como tal se ha dado cuenta de esa situación. El juez jamás va a decir o va a anticipar criterios sobre una sentencia. La sentencia sale el día del juicio y listo, pare de contar. En el caso de la supervisión que se lleva adelante desde el Tribunal Supremo Electoral, no tendría que haber objeción a acompañar y verificar si evidentemente cumple el artículo 8, 9, 10 o todo el estatuto, pero cuando se realice el evento. Entonces, ahí, por ejemplo, yo observo esa situación, pero debería ir la comisión de observación o de acompañamiento o de supervisión, acompañar ese congreso y remitir hacia a un informe técnico indicando si ha cumplido el artículo tanto, no ha cumplido el artículo tanto, y por supuesto saldrán observaciones que tienen que ser subsanadas. Pero si de buenas a primera le dicen, no está cumpliendo el artículo 8, entonces no vamos a ir a la supervisión, está anticipando criterios. Bueno, habría que preguntarles a los vocales qué buscan, qué pretenden, porque pareciera ser que lo que pretenden es la proscripción del partido político, no un partido político que tiene más de 1.500.000, 1.300.000 ciudadanos, si mal no estoy, ¿no? Puede variar unos números, pero es el partido político más grande del país. Eso implica que los militantes tienen derechos políticos, tanto para ser elegidos, pero también para elegir. En este momento, el partido político más IPSP está en manos del Tribunal Supremo Electoral. No hay ninguna duda, y lo único que se le debe pedir al Tribunal Supremo Electoral que actúe con imparcialidad y velando siempre por el cumplimiento de los derechos políticos de las y los militantes de los partidos políticos. Lo otro es que hay oscuros intereses para hacer alguna acción.